Estamos en Pistoia, en la Toscana, y del lado de afuera de las murallas de la ciudad antigua, donde hay dos cementerios. Este es el cementerio de la Misericordia, que es interesante por dos razones. Una, porque si bien tiene monumentos historicistas como el de atrás, que es de cierto gótico sienes, hay una gran importancia que se le da al hormigón armado. Hasta hay un acceso enteramente en ese estilo neobrutalista a lo que nos acostumbró Clorinda Otesta en Argentina. Y la otra cuestión importante es que hay dos sepulcros que homenajean al famosísimo Padre Pío, ¿no? El Padre Pío fue a su vez maestro de nuestro padre Mario Pantaleo, que si bien nació aquí, el padre Mario Pantaleo hizo toda su carrera de milagros en Argentina. El cementerio de la Misericordia es muy antiguo y tiene un fuerte contraste con el de al lado, que es el cementerio principal o cívico, un contraste hasta ideológico que vamos a ver cuando describamos el cementerio de al lado. Ahora vamos a mostrar algunos monumentos contemporáneos e historicistas que hay acá en el antiguo cementerio de la Misericordia en Pistoia. El acceso moderno al cementerio de la Misericordia en Pistoia, también de hormigón armado. Y esta es la entrada que homenajea al Papa Clemente IX. Un estilo gótico sienés. El origen del cementerio de la Misericordia fue una antigua cofradía y acá vemos la parte antigua del cementerio donde hay unas vitrinas que exhiben la historia también, incluso los vestidos de un antiguo fraile que según dice el cartel del siglo XIII. Un monumento al Padre Pío hecho en piedra santa, fundido en piedra santa. Y otro sepulcro que homenajea también al Padre Pío de Pietrelcina, maestro, como dijimos, de Mario Pantaleo. Amplias galerías porticadas. Un monumento directamente, un ataúd de mármol de Carrara, caído en la Segunda Guerra Mundial. Pistoia es una gran exportadora de plantas. Y acá vemos los viveros en torno al cementerio.